Bienvenidos a su programa de análisis sociopolítico desenlaces. Hoy en nuestro análisis de coyuntura estaremos conversando sobre un tema de vital importancia para los pueblos del mundo. Dividieron el planeta entre un primer mundo y un tercer mundo. Y no hay un segundo mundo, los del primer mundo no tienen un, un escalón para bajar, ni a los que peyorativamente nos llaman tercermundistas no tenemos un escalón para ascender. Y los que se autodenominan del primer mundo se creen con la potestad facultativa de constituirse en monitores de la vida, de la riqueza, de la autodeterminación y de la soberanía de los pueblos que ellos llaman del tercer mundo. Y como la fundamentación de la autodeterminación viene establecida sobre la base de la facultad potestativa que tienen los pueblos para elegir sus gobiernos, hoy vamos a conversar de un, sobre un tema titulado Observación Electoral Internacional como Mecanismo de Neocolonización. Pero antes de entrar en materia... Voy a hacer un paréntesis para expresar la felicidad que sentimos por la memorable jornada electoral vivida el pasado domingo 28 de noviembre en la República de Honduras. Se efectuaron elecciones presidenciales. Ganó, oigan, la izquierda con la candidata Xiomara Castro, ex esposa del expresidente Manuel Zelaya. Recordemos que fue derrocado por el imperialismo y la derecha reaccionaria internacional en el 2009. Efectuado el proceso electoral del pasado domingo, el CNE hondureño emitió el boletín con el 52% de las actas escrutadas. La presidenta electa obtuvo el 53.43% de los votos. Y el candidato del Partido Nacional, que es el de gobierno, el 34.12%. Es bueno recordar que en el año 2013 el Partido Libre participó en dichos comicios electorales con la misma candidata, con Xiomara Castro, y allí se impuso un fraude. Y sin designación del ente rector electoral, fue escogido Juan Orlando Hernández como presidente sin haber ganado las elecciones. Y luego en el 2017, según las actas electorales, ganó el Partido Libre, es decir, Xiomara Castro, y de nuevo, con el auspicio y la promoción del gobierno de Donald Trump, volvieron a imponer a Juan Orlando Hernández. Después de las elecciones del pasado domingo 28 de noviembre, con esa aplastante derrota que sufrió la derecha y el imperialismo, oigan, más de 20 puntos porcentuales de diferencia, no les quedó más que reconocer la victoria de Xiomara Castro y fue declarada ganadora. Veamos el siguiente material. Honduras bascula hacia la izquierda. Con resultados aún parciales, los seguidores de Xiomara Castro han salido a las calles a celebrar su victoria en las presidenciales. Castro, candidata del Partido de Izquierda, Libertad y Refundación y esposa del depuesto expresidente Manuel Zelaya, ha hecho un llamamiento a la reconciliación. Vamos a formar un gobierno de reconciliación en nuestro país. Un gobierno de paz y un gobierno de justicia. Vamos a iniciar un proceso en toda Honduras para garantizar una democracia participativa, una democracia directa. Con casi el 40% de los votos escrutados, Xiomara Castro obtenía más del 53% de las papeletas, frente al 34% de su principal rival, el alcalde de Tegucigalpa, Nasrias Fura, del oficialista Partido Nacional. La victoria de Castro acabaría con 12 años de gobierno conservador en Honduras y devolvería a la izquierda al poder por primera vez desde que Manuel Zelaya fue depuesto por un golpe de Estado en 2009. La participación en estas elecciones del 68% ha sido histórica. Allí está, 68% de participación y en su mensaje a la nación, Xiomara Castro anuncia, vamos a la democracia directa, vamos a la democracia participativa. Allí fija cuál va a ser el rumbo de su gobierno. Con la victoria hondureña, después de 12 años de resistencia, triunfa la rebeldía, triunfa la resistencia de un pueblo resuelto a ser libre, un pueblo digno que vivió 12 años de represión, asesinatos a líderes sociales y de persecución política. Es bueno recordar que el Partido Libertad y Refundación, el Partido Libre, nació en el 2011 al calor de las luchas en las calles contra el golpe de Estado al presidente constitucional Manuel Zelaya, que fue derrocado el 28 de junio del 2009. Al respecto de la victoria de Xiomara Castro, el compañero presidente Nicolás Maduro publicó en su cuenta Twitter lo siguiente. Nicolás Maduro, 29 de noviembre a las 12 y 51 de la mañana. A 12 años del golpe de Estado contra el hermano Manuel Zelaya, el pueblo de Morazán retoma el camino de la esperanza, otorgándole una histórica victoria a la presidenta electa, Xiomara Castro. La patria grande celebra el triunfo de la democracia y la paz en Honduras. Felicidades retoma el camino de la democracia directa Honduras. Y el gobierno, ese fue el presidente Nicolás a título personal, pero el gobierno revolucionario de Venezuela a través de la Cancillería emitió el siguiente comunicado que les leo. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, en nombre del pueblo y gobierno venezolano, expresa su alegría y extiende las más sinceras felicitaciones al pueblo hondureño por la exitosa jornada electoral que protagonizó el domingo 28 de noviembre del 2021, donde expresó masivamente su ferviente voluntad de paz y transformación social con la elección de la candidata del Partido Liberal y Refundación Libertad y Refundación Libre, compañera Xiomara Castro primera mujer electa como presidenta de la República de Honduras. Es un triunfo histórico que honra la vida y el sacrificio de los héroes y mártires que levantaron su voz especialmente desde el nefasto golpe de Estado del 2009 al ex presidente Manuel Zelaya frente a un sistema excluyente y neoliberal que nunca respondió a las necesidades más básicas de su población y que permanentemente atentó contra sus derechos humanos y políticos. Hoy el pueblo de Morazán retoma el camino de la esperanza y de la patria grande. Se une a esta histórica celebración democrática. Venezuela reitera sus mejores deseos a las nuevas autoridades electas, quienes estamos seguros asumirán con compromiso, valentía, carácter y sabiduría a este mandato histórico otorgado por su pueblo y que avanzarán decididamente en generar los cambios necesarios para garantizar la paz, la vida y la mayor suma de felicidad. Viva Xiomara, viva Morazán, viva el pueblo hondureño. Caracas, 28 de noviembre del 2021. Pero si alguien tiene alguna duda de cuál va a ser la posición, de Xiomara Castro con respecto a Venezuela, la posición internacional de su gobierno con respecto al imperialismo. Veamos el siguiente material que es un extracto de un discurso que ella presentó aquí en el Congreso de los Pueblos en Caracas. Ratificar ante ustedes. Que el espíritu del comandante chávez anida en cada uno de los corazones de los que hoy estamos impulsando esa revolución en nuestra patria y decirle compañero nicolás no está solo habemos hombres y mujeres en las naciones del mundo que estamos respaldando esta lucha y no lo vamos a dejar y no lo vamos a defraudar. Chávez, Chávez es pueblo, pueblo y Latinoamérica y las naciones son Chávez. Hasta la victoria siempre. Unidos venceremos. Gracias. Ahí tiene oposición de América Latina, escúchenla, gobierno de los Estados Unidos, por eso es que dos veces le robaron las elecciones, o Cartel de Lima, o Almagro en Loea, ya saben por dónde viene Xiomara Castro. Ahora sí, entremos en el análisis de coyuntura observación electoral internacional como mecanismo de neocolonización. Según resolución A49-675 del 17 de noviembre de 1994, la Secretaría General de Naciones Unidas, relativa a los derechos humanos, en la búsqueda de incluir distintos criterios para mejorar el goce efectivo, de los derechos humanos y libertades fundamentales. En la Asamblea Nacional aprobó un informe del Secretario General contentivo de el siguiente material, es este que tengo aquí en mi mano y le leo. Fortalecimiento de la eficiencia del principio de celebración de elecciones auténticas y periódicas. Aquí está la resolución A49-675 del 17 de noviembre de 1994. Al respecto, para que vean o escuchen y vean cuál es la posición de Naciones Unidas con respecto a la observación internacional, leo algunos extractos. El propósito del informe es exponer los progresos alcanzados hasta la fecha de la aplicación de las resoluciones 47-138 del 18 de noviembre de 1992 y 48-131. En particular en lo relativo, oigan, a las solicitudes de asistencia y verificación electoral hecha por los estados miembros. Oigan, solicitudes hechas por los estados miembros. Es decir que Naciones Unidas establece el mecanismo de observación internacional solo si el Estado miembro lo solicita. Y más adelante continúa diciendo, las directrices para los Estados miembros que consideran la posibilidad de formular solicitudes de asistencia electoral establecen un factor fundamental en relación con la presentación de asistencia electoral es la necesidad de que se respete cabalmente la soberanía nacional. Oiga la observación internacional que se respete el criterio de Naciones Unidas, que se respete cabalmente la soberanía nacional. La importancia de ese factor se destaca en la condición indispensable de que solo se preste asistencia electoral como respuesta a una solicitud oficial. Y más adelante continúa diciendo, desde sus orígenes, la asistencia electoral que prestan Naciones Unidas se ha basado en la premisa de que con el tiempo esa asistencia deja de ser necesaria. Y si desde el punto de vista principista, observamos... Que en Naciones Unidas, en esa resolución A49-675, no existe ninguna in intención de intromisión en los asuntos internos de los pueblos. ¿Por qué se hace? Podemos observar claramente que el espíritu de la asistencia electoral nace. Como un mecanismo para garantizar y fortalecer la democracia. Y allí quiero hacer un paréntesis. Oigan, la asistencia electoral nace como un mecanismo para fortalecer las democracias. Entonces, los, los Estados Unidos y los países que se autodenominan del primer mundo, sobre todo los de la Unión Europea, generan condiciones para inocular desestabilización en las naciones objetivo y luego aducen ante Naciones Unidas, lo potencian exponencialmente con sus grandes medios hegemónicos globalizados, que se está violando la democracia o que no hay democracias, imponen sanciones unilaterales. Para vulnerar el sistema económico, endilgarle esos males inoculados a mala gestión de los gobiernos, y por lo tanto, Estados Unidos y la Europa, que son los principales intromisores e injerencistas en los asuntos internos en los pueblos, y que planifican estas aviesas acciones contra los países objetivos, establecen como premisa fundamental que no hay democracia cumpliendo a cabalidad con lo que establece el libro de guinchard de la dictadura a la democracia el método de golpe suave cómo derrocar las dictaduras es por eso que a nuestro amado comandante chávez nunca la derecha a reaccionar internacional lo llamó presidente, lo llamaban dictador. Y al compañero presidente Nicolás Maduro no le han reconocido ningún proceso. Y lo llaman que es ilegítimo. Para ellos entonces establecer que es una necesidad la observación de las elecciones. Porque si es ilegítimo es porque los entes rectores electorales no son transparentes y el resultado que expresan no obedece a la voluntad expresada por los electores, sino que son sesgados y por lo tanto ellos asumir el control de monitoreo. Vean cómo se desvía la observación internacional. Es que nació desviada. ¿Quién inoculó las revoluciones de colores en la Europa del Este y en los países donde hay intromisión internacional? ¿O cuál fue la participación de la OEA en las elecciones del 2019 en Bolivia? Presentar informes sesgados. Sin embargo, Naciones Unidas. En la resolución 70-168 del 17 de febrero del 2016, en la, presentó ante la Asamblea General lo siguiente: aquí está, 17 de febrero 2016, la resolución 70-168, esta misma que tengo aquí. ¿Qué dice? fortalecimiento de la función de las Naciones Unidas para mejorar las elecciones periódicas y auténticas y la promoción de las democracias. Y le leo un extracto de esa resolución que dice, reafirmando que los Estados miembros son responsables de organizar, los Estados miembros, no la OEA, no la Comunidad Europea, no los que se autodenominan observadores internacionales, los Estados miembros de Naciones Unidas son los responsables de organizar, celebrar y garantizar procesos electorales transparentes, libres, limpios, y que los Estados miembros en el ejercicio de su, de su soberanía pueden pedir a las organizaciones internacionales que proporcionen servicios de asesoramiento o asistencia. Para fortalecer y desarrollar sus instituciones y procesos electorales, por, medio, por medios como el envío de misiones preliminares para tal fin. Ciernen un manto de dudas sobre el ente rector electoral y resulta que no solo en esta elección del 21 de noviembre, en todas las elecciones, los que han venido en misión de acompañamiento internacional son testigos de excepción de la fiabilidad y de la transparencia del proceso electoral venezolano. Por eso que el compañero Diosdado Cabello establece como premisa que bien, bueno bien bueno que vengan, porque así aprenden a hacer elecciones. Y yo a título personal establezco como premisa como la observación internacional es un mecanismo de monitoreo y ellos se constituyen una suerte de sensores de la democracia, para nosotros tener ejercicio pleno de soberanía, no debemos aceptar ningún tipo de observación, porque existe otra resolución que es la resolución 7264, que establece, esa es del 25 de enero del 2018, establece que la democracia es un valor universal basado en la voluntad, oigan, valor universal basado en la voluntad expresada por los pueblos de determinar su propio sistema político. ¿Usted sabe por qué Hugo Chávez fue presidente de Venezuela? Porque así lo expresó la voluntad del pueblo a través de los votos. ¿Ustedes saben por qué Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela? Porque así lo ha expresado el pueblo a través de los votos. Y si algo importante... Y, en, y alguna enseñanza tiene el proceso electoral del 21 de noviembre para decirle a la derecha reaccionaria internacional que pongan oído en tierra para que escuchen el clamor de los pueblos, es que aquí los cargos de elección popular no lo deciden en Estados Unidos, ni lo decide la Unión Europea, lo decide el pueblo. Y el boletín que emite el Consejo Nacional Electoral no es el boletín del Consejo Nacional Electoral, es la resulta de la expresión de un pueblo en democracia. Pero ¿qué pasa? Que la Unión Europea maneja la observación internacional a través de este documento que fue aprobado en el 2016 en Luxemburgo que se llama, colócamelo, colócalo en pantalla por favor, que se llama Compendio de Estándares Internacionales sobre Elecciones Cuarta Edición. Este Compendio de la Unión Europea les permite a ellos emitir, oigan, emitir informes para incumplir la fundamentación de Naciones Unidas y que su informe esté por encima de la decisión del pueblo expresada a través de los votos. Hay que decirle a los que creen esos informes, a los que los invitan también, esos informes es, un, es mera opinión y no tienen para nada ni valor probatorio a la hora que se interponga un recurso ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Porque el único documento son las actas o el acta de totalización automatizada que uno puede demostrar que ganó, u otra persona puede demostrar que el otro perdió con la, las actas. Pero esos informes no tienen ni valor probatorio ni carácter vinculante. Para aquellos que creen en esta o en futuras elecciones que es que van a invitar a esos, entre comillas, observadores, creyendo que es que con la observación internacional van a ganar elecciones, porque van a aplicar el modelo que le aplicaron a Bolivia. Aquí en Venezuela, nosotros con el tiempo debemos negar la observación internacional con una sola condición, este es a título personal de Pedro Carreño, que sea igual para todos. Y cuando los Estados Unidos que duran dos meses sin anunciar quién ganó las elecciones y no permiten ningún tipo de observación, o en Europa que no se permite la observación y aquí se niega en estos estándares sobre elecciones, se niegan la observación ellos mismos, Cuando ellos se permitan que nosotros vayamos a monitorear las elecciones y le den carácter vinculante y valor probatorio a nuestros informes, deberíamos aceptarlo. Del resto, ejerzamos soberanía y que el pueblo a través del voto se exprese. Nosotros podemos concluir que la observación internacional ha servido para la desestabilización. Es un mecanismo de, de, de neocolonización. Es un arma que a través del monitoreo de procesos electorales busca soslayar la soberanía de los pueblos y que sus informes entonces estén por encima de los boletines que emiten los entes rectores electorales. Está la parte principista de Naciones Unidas. Pero siempre observamos que como el ámbito principista establece condiciones, los Estados Unidos generan las condiciones para demostrar que no son democracias, que no se respetan los derechos humanos, que las elecciones no son transparentes. Tal vez estuvo prevalido de buena intención la acción de Naciones Unidas, pero se desvió y devino en ese me mecanismo de intromisión en los asuntos. Internos de los pueblos. Vamos a una pausa y para abundar en esta materia, al regreso estaré conversando con un experto en asuntos y en la materia electoral, como lo es el colega parlamentario diputado Francisco Amelias. <laughs> Continuamos con su programa de análisis sociopolítico desenlace. El análisis de coyuntura versó sobre la observación internacional como mecanismo de intromisión en los asuntos internos de los pueblos. Y ahora en este segundo segmento he invitado al colega parlamentario Francisco Amelia. Bienvenido Francisco. Gracias, para hablar de este tema. Francisco. ¿Qué opinión te merece la observación internacional en las elecciones de los países que peyorativamente nos llaman tercermundistas? Sí, bueno, pero tú sabes que tú bien eres un estudioso de la materia, del derecho internacional y de los golpes suaves. Eh, el imperio, sobre todo los Estados Unidos, eh, ha cambiado en su forma de dominación de los de los Estados a donde quiere dominar por intereses generalmente económicos y adueñarse de sus recursos naturales y una de las primeras formas de dominación luego de, de la Segunda Guerra Mundial es colocar gobiernos títeres en, en cada uno de esos estados y cuando no lo logra porque los pueblos se expresan entonces bueno cantan fraude en, en esa elección bueno y tratan y uno de los mecanismos para hacer creer que hubo fraude en una elección es este tipo de observación que como tú dices nace con buena intención pero con el tiempo ha sido pues tergiversada como una herramienta de dominación. Pero en el caso específico aquí en Venezuela, de la observación de la Unión Europea, para no ir más allá de ya no repetir lo que ya tú comenzaste, hay que recordar que el, nuestra constitución, la constitución de la República Bolivariana, establece que los convenios legalmente eh, firmados o, o son compromisos y tienen carácter constitucional. Y el derecho internacional... La Asamblea Nacional, disculpa la interrupción, sin que pierdas la hilaridad, los, lle... los lleva al el Ejecutivo, los envía a la Asamblea Nacional para que se constituyan en leyes aprobatorias. Así es, así es. Y el derecho internacional moderno se deriva de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Y ahí en el artículo 1, eh, la carta dice, en el propósito de las Naciones Unidas son mantener la paz. Eso es fundamental, en tres palabras, así empieza. La carta fundacional, mantener la paz. Y el segundo, que es un principio muy importante que tú citaste ahí en tu intervención, eh, dice lo siguiente: dice textualmente, fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y, de y de la libre determinación de los pueblos. Son los pueblos los que se dan su gobierno. O sea, en la carta te lleva a la que no está permitida la injerencia política de injerencia extranjera en asuntos internos de cada uno de los países. Pero hay algo más, el código de conducta. Tú, sabes, tú sabías que la observación de la Unión Europea tiene un código de conducta de, de sí, su aquí, observación. Está aquí, Ajá, bueno. en este compendio. Ajá, pero fíjate, el código de conducta, o sea, esa es una observación que está invalidada si se aplica el código de conducta de los observadores electorales de la Unión Europea. Fíjese, en uno de sus aspectos dice lo siguiente, voy a leer tres, tres aspectos. Dice, los observadores respetarán las leyes nacionales. Si habrán estudiado las leyes nacionales, de esos observadores, ¿en qué se basa que no observadores... No se a estudiar, Francisco, porque se creen superiores, están por encima bueno, de, del, del bien y del mal, por encima de las constituciones y del Estado de Derecho. Ellos se creen árbitros de verdad. Así es, ahora fíjate esto, ¿eh? esta otra. Los observadores mantendrán... Una estricta imparcialidad en la ejecución de sus contenidos y en ningún momento manifestarán sus inclinaciones o preferencias respecto de las autoridades, partidos o candidatos nacionales o de cualquier cuestión debatida en el proceso electoral. Está en el código de conducta. Hacen este papel, no sé para qué, y otra, de, 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 aquí está otra. Lo, fíjate que tú lo citaste y lo mencionaste con bastante precisión en tu introducción. Cito, los observadores basarán todas sus conclusiones en datos bien documentados, objetivos y verificables, y conservarán registros de las mesas electorales y otros lugares relevantes que hayan visitado. Eso quiere decir que... Eh, Incluso están diciendo que sus opiniones deben ser estrictamente al proceso electoral y que deben ser sustentados. Ahora bien, ¿quién es el jefe de esa misión de observación electoral? ¿Quién es el jefe evidente? ¿Quién es el vocero en materia internacional y política de la del Parlamento Europeo? De la Unión Europea. De Borrell, la Unión Europea. Borrell. Josep Borrell. Ahora, ¿qué dijo Josep Borrell? El, que es el jefe? ¿Quién es el jefe de esa misión electoral? Es el Joseph Borrell. ¿Qué dijo Joseph Borrell en octubre de este año, antes de la elección? Dijo lo siguiente, y lo cito textualmente. Si toda la oposición se presenta a las elecciones, incluso los partidos del señor Guaidó, pues tenemos que acompañarle, porque le da mayores garantías a ellos que, está, que estemos presentes auditando el sistema. El, en en la si... Constitución Nacional, Francisco, tú como experto electoral venezolano. Pero ahí oposición, una parcialidad política. Y, pero no, pero tú como experto electoral y correlator de la ley del Poder Electoral, ¿le da alguna facultad potestativa de auditar sistemas a la observación? Ninguna. Pero fíjate, y termina diciendo. La Constitución dice toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Hay que mandarle a, a eso a Borrell. Ajá, fíjate lo que termina diciendo Borrell. Abro comillas. ¿Eso legitima al gobierno de Venezuela o a Maduro? Pues no. Bueno, y tiene razón, claro que no, eso no legitima. Lo que lo legitima es el pueblo que sacó la mayoría de votos. Pero dice, lo que le legitimará o deslegitimará le es el informe de la misión. Ese informe de la misión lo pueden doblar, como dice Diosdado, y pueden hacer lo que haga, porque nuestras leyes, empezando por ahí, no están contempladas. Nosotros somos un país soberano, es más, tenemos un poder electoral. Aquí el que rige la materia... En materia electoral, el árbitro es el poder electoral. ¿Qué valor legal tiene ese informe o valor probatorio eh, o carácter vinculante el informe de, de la observación internacional? Menos a cero. Ninguno. Entonces, para, para nosotros no significa nada. Para nosotros no significa nada. Nosotros tenemos la verdad. Tenemos uno de los sistemas electorales más eficientes y más transparentes del mundo. Un sistema, busquen el mundo. Ustedes busquen el mundo. Una, la, esos observadores de, de, de la Unión Europea salieron sorprendidos de aquí por dos cosas. Primero por las movilizaciones populares y después de la transparencia del sistema electoral venezolano que el mismo día de la elección, eso no pasa en ningún otro país del mundo, que en el mismo día de la elección se audita el 54% de las mesas electorales y se verifica que el, el comprobante físico que emite la, de la máquina de votación coincida con el acta de escrutinio que arroja la máquina y coincida con la transmisión de los datos que llegan a la La verificación ciudadana, se llame ese sea Exactamente. ¿eh? El término jurídico de nuestro abogado estrella de la Asamblea Nacional, Pedro Carreña. Si la, si la derecha reaccionaria internacional no cree en las elecciones, porque las utiliza como un mecanismo para llegar al poder, si gana y cuando pierde, estigmatiza el árbitro sataniza el proceso y lo ilegaliza para desconocerlo, ¿qué sentido tiene que nosotros los invitemos? Para mí, ninguno, pero como es lógica del, del, del gobierno, o, o ha sido una, una línea del gobierno, este, preservar la paz de la República, preservar la paz, y el, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que se sienta con el mismo diablo, lo decía el propio Chávez, en el momento de que en Venezuela todos contribuyamos a la unidad nacional, si ¿sí? traer para acá a observadores eh, electorales internacionales ayuda a mantener la paz y buscar la unidad nacional, bienvenido. Pero abonan el terreno para la paz o atizan la candela para generar desestabilización interna. Bueno, como estamos seguros de nuestro sistema electoral, fíjense que en ese informe, hasta ahorita, ellos sobre el sistema electoral no han dicho nada. El informe de la Unión Europea habla y que vienen a observar una elección y entonces se pronuncian sobre el Estado de Derecho. Busca, ¿ahí están las pruebas de que en Venezuela, por ejemplo, ellos dicen ahí no se respeta el Estado de Derecho y ponen ahí no se respeta el Estado de Derecho? Ah, ¿pero dónde están las pruebas? En base a qué? ¿A qué caso específico se está se está refiriendo? A ninguno. Y no ellos sabrán, Francisco, que el 21 de noviembre participaron 21 millones de venezolanos. Así es. Así en lo es que no ellos sabe, sabrán no que en los países donde la democracia es un derecho y no una obligación, la facultad potestativa de ir a votarse la reserva el elector. Así es. Y, y eso... yo decido si mi participación es votando o mi participación es no votando. Pero la regla de oro de la democracia establece que elige. Quien vota, no los que no votan. Para aquellos que quieren decir, no es que la abstención fue mayor y ganó. No, no gana es la mayoría de los que votan. Que por cierto, las tesis más desarrolladas o mejor desarrolladas en esa visión que acabas tú de mencionar son de dos españoles, académicos, catedráticos y miembros del tribunal, miembros de mérito del Tribunal Constitucional de España, como son Manuel Aragón y, y Galvez Muñoz, que uno de los, de, de, de los datos más importantes son los inscritos en el registro electoral. En Venezuela, los inscritos en el registro, los no inscritos en el registro electoral, es decir, los venezolanos y venezolanas que tienen edad de votar, no inscritos en el registro electoral, es como el 1,7%, no llega al 2%. Ahora, esa tesis, como tú bien lo dices, da la potestad de que, el, de que los venezolanos y los venezolanos decidan sin ir si, 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 si van a votar o no van a votar, lo que llaman ellos el sufragio pasivo, el sufragio pasivo. Entonces, esa decisión es una decisión delegatoria. Ellos delegan, delegatoria. Ellos delegan a las otras personas, bueno, el, ese derecho de ir a votar y la mayoría. Pero están participando, según esa teoría. Es una forma de participar. Abstenerse es una forma de participar donde el. Pero, sufragio no, se, pero no decide el que no participa. Participa el. Está decide, delegando. Decide la mayoría de los que Exacto. participan. Ahora, Francisco, cambiando de tema, el pasado domingo hubo unas elecciones. En Honduras ganó la izquierda, se va otro miembro del, del, car, del cartel de Lima en el entendido del papel protagónico que jugó Juan Orlando Hernández y pierde Almagro otro voto en la OEA y el imperialismo otro aliado. Sigue haciendo agua ese barco de la derecha en América Latina. No me responda, vamos a una pausa y al regreso continuamos conversando con Francisco Amelia. Continuamos con su programa Análisis sociopolítico desenlace y en este segundo y tercer segmento, conversando con el colega parlamentario Francisco Amelia sobre la materia electoral. Al ir a la pausa quedó al aire un interrogante. El pasado domingo se efectuaron las elecciones presidenciales en Honduras. Ganó Xiomara Castro de la izquierda. La pregunta, Francisco: ¿qué escenario le depara al imperialismo, a la OEA y al cartel de Lima cuando cada vez que hay elecciones en América Latina van ganando, ganan las elecciones los candidatos de la izquierda? Bueno, Pedro, lo primero es que tengo entendido que el cartel de Lima ahora se llama el cartel de Pandora, porque todos, ¿Por qué? Los, todos esos presidentes. Tienen paraíso, tienen empresas en paraísos fiscales y, y bueno, salieron mencionados. Eso es lo que les gusta al imperio: Ajá. que tengan rabo de paja para después presionarlo. El de Chile, el de Ellos Ecuador. dejan que Juanito Alimaña robe a dos manos para después presionarlo y que hágalo, y, y cumpla con su voluntad. ¿Y no le gustan los hombres con, con integridad, los hombres con valores, los hombres con principios. Después, Eso no les gusta porque de, no lo pueden manipular. Porque esos hombres le, no tienen precio. Y después le dice: bueno, te vamos a dejar tranquilo, pero damos no la mitad. Así se maneja. Así así se se maneja, se maneja la la... Bueno, pero fíjate, eh, eh, esa victoria es sumamente importante, la victoria en Honduras, ¿no? De Xiomara Castro, porque hay que recordar también en el tiempo histórico que en el, eso, el, el golpe, el golpe a Celaya en el 2009, inicia como una contraofensiva del neofascismo en América Central y América del Sur. Vino el golpe de Estado contra Dilma. Eh, el padre Lugo en el Paraguay. Ajá, en Paraguay, o sea, es bien importante. Entonces, haber en este año 2021, haber recuperado, que de paso, eh, tú sabes muy bien de ese tema, ese espacio geográfico en, en, de, 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 de Honduras, es como una base intermedia del tráfico de drogas de Colombia que llega a Honduras y de Honduras llega a los Estados Unidos, que es el principal consumidor de drogas. ¿Tú sabes quién fue el encargado de manejar ese negocio en el gobierno Juan Hernando, Orlando Hernández? Su hermano. Lo dicen, los informes hasta de la misma DEA. Así es Y está. sigue libre por allí. Y allá hay una base militar, la de Río Ato. Así es, es una base, es un trasvase de los cargamentos de droga que llegan a los Estados Unidos. Y el año que viene hay elecciones en Colombia. Y el año que viene hay elecciones en Brasil. Entonces, ¿cómo? Eh, y fíjese, tú pasaste el eh, bien importante, pasaste un, un video a donde sale la presidenta Xiomara Castro, bueno, hablando de la unidad de los pueblos latino, latinoamericanos. Yo, yo pienso y así creo que estamos viviendo un impulso de las revoluciones de los pueblos en, en América Latina, que puede llevar, y esa victoria este, puede ser muy importante. Para consolidar la unidad de los pueblos. Pero de los además pueblos. la victoria tiene una, una significación estratégica desde la perspectiva de que la resistencia con dignidad a la larga genera su fruto. Porque no fue, no fue fácil lo que vivió el pueblo nicaragüense, eh, perdón, el pueblo hondureño. La persecución, el asesinato de dirigentes de base, de líderes, campesinos, obreros, tortura. Constru construyeron un partido y una organización política bajo presión durante 12 años. Que bueno, que ahorita se dan los resultados tan frutos pues, con, y con fuerza. No, Victoria, que tú dices: si esa victoria no es contundente, seguramente no la reconocen. En el 12 no puntos, lo reconocieron y el 17 tampoco. Así es, más de 20 puntos porcentuales de ventaja. Bueno, no les quedó de otra que reconocer. Así es, ahora venderán. No, no la reconocen, pero harán todo lo posible. Y más con ese, eh, voy a llamar, con ese ingrediente que tienen ahí, que es, que sabemos cómo se mueve o cómo es el, los, los lazos entre Colombia y Estados Unidos a través del narcotráfico. Vamos bueno, a ver ah, cómo, eh. vamos a observar cómo Xiomara Castro va a adelantar las investigaciones con Juan Erla, Orlando Hernández y su hermano por narcotráfico, que es voz Populi en el mundo entero y que estaba... Eh, silenciado. Ni los Estados Unidos pudo esconder. No pudieron, no pudieron. Francisco, hubo elecciones en Venezuela el 21 de noviembre. La oposición dice que ganó las elecciones. ¿Quién ganó las elecciones en Venezuela entonces? <laughs> Mira, tú sabes. ¿Cómo se mide quién gana las elecciones? Ahí está, yo te dije que no iba a hablar de Nietzsche, pero hay que hablar de Nietzsche. Pues, Nietzsche, en la, en la filosofía de la interpretación, dice que un hecho puede ser, puede ser interpretado de diferentes maneras y que los seres humanos somos tendentes a. A escogernos o a pegarnos a la interpretación que nos haga sentir menos incómodos y que, no, no, y que, nos, haga, y que nos haga sentir felices. Pero Diosdado responde de la manera siguiente: <laughs> Usted va a un partido de béisbol, oye lo que dice Diosdado, y da el equipo suyo, pega 15 hits y el otro equipo batea 3 hits y ganó el juego. Tú no puedes decir, pero yo gané porque yo bateé más hits. Es que no gana quien dé más hits, es quien haga más carreras Ah, pero, hizo las carreras. Pero aquí. fíjate, pero terminando con eso se habla entonces a, a de más, de la evolución de ese pensamiento de Nietzsche se hablan de tres realidades: la realidad objetiva, la realidad subjetiva y la realidad intersubjetiva. Ahora, la realidad objetiva es aquella que sucede independientemente de lo que uno cree. Sino, si tú llegas y te paras en el décimo piso y sin paracaídas y sin nada te lanzas, tú vas a caer, no vas a volar. Claro, <laughs> entonces. Bueno. Ah, hay una realidad objetiva en números. Si tú vas a una elección de gobernadores y hay una pregunta, ¿qué fuerza política ganó esa elección de gobernadores? ¿Cuál? ¿Quién ganó más gobernaciones? ¿Quién ganó más gobernaciones? Y si te vas a los números y las fuerzas revolucionarias revolucionaria, ganaron 19 de 22, que es el 86%, ¿hay alguna duda de quién ganó la elección de gobernadores? Me pregunto yo, si usted va a una elección de la Asamblea Nacional. Ah, qué fuerza política gana la elección de la Asamblea Nacional? Quien obtenga más curules. Que, que tenga más curules, no hay otra forma. De formas forma de interpretar el consejos no legislativo no. que tenga más curules y los consejos municipales que tenga más concejales. Si usted va a una elección de alcaldías y una fuerza política gana 218 de 335, es decir, más del 65% de la alcaldía. ¿Qué fuerza política ganó la elección? ¿A qué ganó el 65%? Pero ahí no hay otra forma. Lo demás es buscar, bueno, que el tipo se quiere sentir bien de la oposición y dice que ellos ganaron. Yo no sé, explíquenle a su gente cómo fue que ganaron. Ajá. Ya, mira ellos sí a lo mejor para sentirse bien quieren creerse eso ¿Y se lo Ahora, creen, pero además de eso sí sí se lo creen porque es un mecanismo de auto de autoprotección no será ¿no? para congraciarse con su su diciembre con y su que, que Y está pendiente y en el whiskycito quita, la quitarle cuestión, dinero y, ¿no? a su Eso también entonces, todo eso es parte de esa dicen de esa, que dicen que paperito dejó la cédula porque <laughs> llegó el ratonado. de esa de esa <laughs> burbuja burbu escuchado de algo de eso ¿Ah? Pamperito dejó la cédula cuando iba a votar porque yo era ratonado. Porque Tú, nunca creo, nunca no había parece. estado en ratonado porque siempre estaba rascado. Bueno, imagina esto. Pero fíjate, para terminar el análisis el objetivo de los números, pero si un partido político, ¿verdad? Como hay una elección, y hay un partido político, como el Partido Socialista Unido de Venezuela, y resulta que ese partido dobla en voto al segundo partido. ¿Qué partido ganó la elección? ¿Qué fuerza política ganó la elección? Dobla. Dobla al segundo. Ah, entonces, si agarras esa. Fue una mega elección. Si agarras ese análisis objetivo con datos cuantitativos de quién ganó la mayoría de las gobernaciones, quién ganó la mayoría de las alcaldías y qué partido se, una vez más se ratifica como <laughs> la primera fuerza política del país, pero doblando al segundo, entonces, ¿quién ganó la elección? Esta mega elección. ¿Qué impacto pudiera tener en la participación la guerra económica como un mecanismo de despolitización para desmoralizar, decepcionar y con ello desmovilizar? Y la pandemia, Francisco. Se, ha ponderado, ¿se han ponderado esos números. Sí, ¿tú fíjate, los números? Esa, esa es o sea, una evaluación cuantitativa del proceso. Ahora vamos a cualificar esos datos numéricos, que podría ser eso, pero, pero si a eso... A esos números le añade que estamos bajo un bloqueo, que estamos en una pandemia, que el, la, la revolución bolivariana, fíjense que Jorge Rodríguez ayer decía en su intervención en la Asamblea que todos los gobiernos que han ido a elección en medio de la pandemia han sido, han, sido, eh, han resultado perdedores en una elección. En Venezuela, bueno, la revolución bolivariana se afianza con este proceso revolucionario en medio de un bloqueo criminal, en medio de ataques, en medio de una pandemia. Entonces, es un, una victoria, pero por donde la vean eh, eh, contundente. ¿Y eso la ahora decir, bien, ahora bien, adelante. fíjate que el presidente, ahora bien, como nosotros somos críticos y por eso, así nos enseñó Chávez, somos críticos y así nos enseñó Chávez, siempre. Buscamos, vamos por más. Y si queremos ir por más, bueno, tenemos que, porque si a Francisco Medellín le preguntan, nosotros, y lo dijo el presidente, hemos podido ganar más alcaldías. Y no se ganaron alcaldías porque no se ganaron más alcaldías, por ponerte un ejemplo, aunque ganamos el 65%, pero hemos podido ganar más por este, una mala actuación de algunos compatriotas del partido que participaron en las primarias. Y no entendieron qué, qué porcentaje impactó esas primarias en la participación. ¿Se habla de un 15%? No, yo creo que las primarias, para mí. No, no, las primarias, el, el, ahora para el 21 de noviembre, hay un impacto que le resta al PSU de un 15%, porque no se no, pudieron reespañar Y no. los que perdieron no se sumaron ah, pero, al ganador. Pero no es, no es a las primarias, es a una conducta Con, impropia donde seguramente, Falta de y, de compromiso. seguramente van a... y de talante democrático también. Yo estoy seguro que esas conductas serán evaluadas por el vicepresidente de disciplina del partido, sin duda alguna. Y alguna medida, o sea, hay que corregir... Y no nos temblará el pulso, Francisco. <laughs> hay que corregir esa, esas desviaciones, porque no, no. Pero así como hubo este, en municipios, sobre todo en los municipios, porque en todas las gobernaciones hubo una de los candidatos, hubo la gran mayoría, y por eso. ...a eso se debe esa gran victoria... ...y eh, hubo eh, municipios por ejemplo... ...como Valencia, Estado Carabobo... ...que hubo una fuerte competencia... ...y todos los factores se asumieron... ...y la victoria en Valencia fue contundente... ...con casi el 60% de los votos... ...por decirle algo en Valencia, Estado Carabobo... Y, y, ...pero bueno, fue una gran victoria... ...pero nosotros estamos obligados a, entonces... ...a hacer un, un análisis... ...y tomar los correctivos para seguir... Eh, venciendo y triunfando, y, y, y esta es la elección 29 en revolución, no, en y, cual llevamos. Y no hay que enfundar la espada, hay que darle esa enfundada para las batallas que están por ¿Sí? venir y, ahorita ya nosotros y estamos, seguir avanzando. Ya nosotros estamos en el análisis y en la planificación con mira ah, ah, al 2024. Y este programa ha llegado a su final. ¿Cuál es el mensaje de Francisco Ameliá al pueblo venezolano? Bueno, el mensaje de Francisco Ameliá es el mensaje del pueblo y de sus fuerzas armadas. Este 21 de noviembre el pueblo y la fuerza armada ratifica su mensaje que la única forma de llegar al poder político en Venezuela es a través del sufragio sin injerencia extranjera alguna no hay otra forma de llegar al poder político en Venezuela lo dijo Francisco Ameliá este desenlace ha llegado a su final gracias a ustedes por la atención prestada y a ti Francisco gracias por atender a nuestra invitación y compartir criterios sociopolítico con nosotros. Será hasta el próximo miércoles a las 12 del mediodía.